bienvenidos a este canal de YouTube y hoy les voy a dar un super tips para no elaborar, porque en sí este vestido no tiene costura. Es un vestido, un pareo envolvente donde lo puedes usar para la playa, para fiesta, es espectacular. Te voy a dar las medidas y los tips donde vas a cortar. Así que espero que te encante esto y lo te resuelve así en una fiesta o para ir a la playa. Así que bueno, vamos a ver este paso a paso. Y para este pareo multiuso, que puedes usar como un vestido de fiesta, una salida de playa, como les dejo en el video, tiene bastante y distintas formas de utilizarlo. Vamos a utilizar 1 metro de tela a lo largo. ¿Qué tipo de tela? Tiene que ser una tela licrada, licra slim, licrilla, polilicra, ese tipo de tejido que se estira y no enrolla y no pasa nada, ni se va ni se corre. Así que bueno, esos son los tejidos que debes usar, una licra que tenga bastante caída. Acá yo lo coloqué al doblez. Acá está el doblez y estos son los orillos de la tela. Vamos a bajar 15 centímetros. De aquí hasta acá hay 15 centímetros, aquí también hay 15 centímetros. Vamos a hacer un corte de los orillos hacia el centro de 36 centímetros. Y del doblez hacia el centro va a ser de 20 centímetros. Él no lleva ningún tipo de costura. No tienes que pasar ruedo. Así que bueno, espero que les guste este hermoso diseño y nos vemos en otro tutorial.